Bienvenidos a Los de los Tenis Podcast. Alberto Bretón. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de este su podcast de confianza. Recuerden a los que nos están viendo en el estreno que pueden dejarnos sus super comentarios o super stickers para apoyar al canal. Deberían de hacer una apuesta ahí en el Discord, a ver quién a quién voy a nombrar primero para saludar. Uf, sería algo interesante. Papu. Buenas noches amigos, como ya escucharon a Bretón, dejen su super comentario para que me pueda tomar más cubitas, por favor. Mandarle máximo respeto a todo nuestro grupo de Discord, a todos los que nos están viendo en el estreno o escuchando en Apple Podcast o en Spotify. Doctor. ¿Cómo están amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludines. ¿Algún mensaje o algún consejo de esta semana, Papo? Pues es que tanta semana vengo con la resaca de la semana pasada, ya sabes que estaba cómo me sentía. Okay. Y pues nada más les quiero decir, si se sienten mal, siéntanse bien. Ok. Muy bien, Papu. Gracias por el consejo, gran consejo. Gran consejo. Espera, quiero reiterar mi máximo respeto al Discord porque hoy lunes que estamos grabando se nos cayeron todas las redes sociales y nuestro oasis para relajarnos y desahogarnos toda la tarde fue nuestra comunidad de Discord, así que máximo respeto nuevamente. Hasta me puse a vender cosas como tianguis, ya de plano del aburrimiento. Pero bueno, ¿qué tuvimos? Ay, agradecerle a quién fue el que nos dio el pitazo. ¿De qué? ¿De la playera de Boca o de qué? Playera de Boca. Fue, híjole, no, dame un segundo. Ahorita, si quieren, ahorita te digo quién fue. Bueno, pero pues máximo respeto a todo el grupo de Discord que anda ahí cotorreando. ¿Va a haber utileros esta semana o hubo utileros esta semana? No hubo. Porque, pues no sé, no hubo, pero pronto habrá. Fue Gato 1019DC el que nos dio el pitazo. Muchas gracias, ya se copió esa playera. ¿Qué copiaste, fam? Copié, fam. Tuve que hacerlo. Ok. ¿Tú qué, doctor? ¿Qué compraste esta semana? ¡Uf! ¿Qué no compré? Esa es la mejor pregunta. No, amiguito, ya ves que hicimos ahí el viajecito a Guadalajara. Se estuvo gastado. Entonces, y aparte, el sábado fue cumpleaños de mi esposa. Un respetazo a ella por aguantarme. Máximo respeto. Y me tuve que poner guapo, ya sabes, que uno tiene que estar ahí, siendo lo que siempre, un esposo ejemplar. Oye, güey, ¿y cómo te fue en Guadalajara, por cierto? Bien, ¿eh? Muy bien. Mis respetos para el buen Bid y el buen Ruxo, sí, son toda madre. ¿Sí? ¿Ya los conocías tú, no, verdad? Sí. No, en vivo no. Y ya vi por qué está enamorado Román del ruso, ¿eh? ¿Te trató bien? ¿Verdad que en persona es bien diferente, güey? Sí. Acá en la pose de reggaetonero solo es en las fotos. Está toda madre, güey. Sí, son bien chidos, güey. Los dos, la verdad, se portaron súper bien. Estuvo bien chida la platiquita antes, durante y después del programa. Bid, la neta, se pasó con las atenciones. Digo, no tenía ni por qué, pero bien, bien chido. Está un máximo respeto. Esperando que no deja de hablar, ya en vivo, güey. No, ahí estuvo ahí limitado todavía, le daba pena. Dice que se guardaba sus frases motivacionales para Román, porque lo ama. Está bien, yo sé que me aman los dos. Yo lo que quiero es pedirle a la gente que nos está viendo en el estreno, o si no, que deje su comentario, si no, no es en el estreno. Busquen un emoji que parezca chinche. Y póngansela al doctor, porque se fue a probar unos New Balance, ya dijo, ay, mira qué bien me quedan, que no es que, y no compró nada. Nada. No, mira, uno. Chinche. Sin la tarjeta de crédito, chinche, y estaba meses sin chinche. Intereses. Dos, no tenía permiso de comprar los tenis en el viaje. Una bronca de logística, de transporte, entonces dijimos no. Pero buenas cosas en la tienda, ¿eh? Chinche. Igual el acomodo de Lost, de Andares, mis respetos, ¿eh? Digo, yo, parece que la tienda no es tan pequeña, pero vaya, tiene muy buena distribución, se ve la mano
de los grandes. Y sí está, está chido. Gente que atiende, hay muy buena iluminación, los productos. Todavía hay Yeezys. Y antes de empezar, sí, también por favor, háganme este favor, se los pido de corazón. Dejen un comentario así cuando van a las tiendas. ¿Cómo dicen estoy viendo sin decir estoy viendo? Okay. Para tener más variedad de expresiones con los vendedores. Sí, soy chinche, así dicen. Sí, porque yo se aplico el, no, nada más estoy viendo, a mí se me vale, pero... No, ok, estoy de acuerdo, pero mucha gente quiere disimular, entre ellos yo. ¿Qué se dice en el sur del país? ¿Qué se dice en el norte del país? Exactamente, lo que yo sepan, la más gañana que le voy a aplicar es de la de que ya estoy viendo y la talla y todo, y ya así como que sienten que se voy a comprar y aplico la de que saco el celular y... Ay, me están hablando, ahorita regreso, no, deja, nada más voy a atender esto y ya me voy, güey. Entonces no te vale. No, o sea, te estoy diciendo, esas han sido otras ocasiones. La que has aplicado, ah, muy bien. Déjanoslo ahí. Chinche. Está bien. Lanzamientos de esta semana, pues obviamente creo que el más relevante fue lo de Billie Eilish, exclusivo de sneakers, ya les habíamos dicho. Muy limitado, no llegaron tantas piezas como uno esperaría. Sobre todo tallas grandes, y ahí el señor Bretón, pues miren, tuvo la suerte. ¿Qué tal, Bretón? Primero la caja, mira, está negra, pero trae ahí esos detallitos. Acá trae el loguito de Billy al lado de la talla. La verdad, estoy completamente sorprendido. Yo no esperaba mucho del par, o sea, sabía la relevancia del tema, pero así como que no me entusiasmaba tanto. Pero yo en vivo, la verdad, está bueno, ¿eh? O sea... Para empezar, digo, no sé si ya lo habían, me parece que Román por ahí lo dijo, pero yo no había prestado tanta atención, pero le comentaba al Papu en la tarde que yo no recuerdo un Jordan KO de los que yo he podido conseguir en outlet o en rebajas, que fuera de piel. Yo me acuerdo que siempre eran de tela y de lona. Correcto. Y este pues es todo de, pues no sé qué especie de piel sea, pero pues es como piel sintética, algo así. O sea, ya desde ahí la construcción pues está muy buena. El color está impresionante, está muy bonito. El par es sencillo, realmente, así como de Billy, pues solo tiene el loguito de aquí de la lengüeta y nada más, y en la plantilla. Pero está bueno, y la combinación de laces extras que traen, creo que ahí puedes jugar para hacer algo interesante. Pero muy bonito, ¿eh? Estoy gratamente sorprendido. La verdad, me gustó mucho. Me gustó mucho, 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 mucho. Solamente lo que está de tela es como las costuras. Piel reciclada. Sí, está muy bueno, muy muy bueno. Y la verdad es que viendo cómo está este, me imagino que el 14, el 14 o 15, perdón. El 15. 15. El 15, perdón, va a estar todavía mejor, creo. ¿Entonces es fly leather, güey? No estoy seguro, no creo, Doc, porque el... No es fly leather. No creo. No creo que sea fly leather. Pero está muy bonito. La verdad es que quien pudo conseguirlo, creo que se ha hecho de un gran par. Una colaboración buena, creo que suma puntos importantes a una colección y muy bonito, la verdad. Es que Fly Leather era un material que simulaba la piel, ¿no? Era como una piel sintética muy high. Estoy divagando. Y esta cosa... ¿Te escucho? Es que no me he puesto a leer la etiqueta, que a ver qué dice. Pero recordemos que parte de estos, importancia de estos pares, es que Billie Eilish había pedido que fueran de materiales reciclados. Entonces es un sintético que al menos el 20% o más son materiales reciclados. Pues sí, en la etiqueta de la importadora solo dice sintético. ¿Mm? Sintético textil y suela de hule sintético, es lo único que dice. Está bonito, ¿eh? Está muy bonito, la verdad es que bien, 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 bien. Ah, por ahí le subimos un reel para que lo vean a detalle en los de los tenis. Esa construcción se ve muy bonita. En vivo debe estar todavía mucho más. ¿No? Que parecen los paneles en todo el cuerpo. Es como, está más... Perdón, es que no... El último KO que tuve fue un Shadow hace mucho. ¿Es como la misma altura del Jordan 1 o es como un mid? No me acuerdo. Es un mid, ¿no? Como un mid. Está bonito. Pero de hecho, subieron una foto a Discord y sí se ve diferente la foto tomada con teléfono
Sí. En la foto que vimos en sneakers, o sea, la de sneakers era más como cafecito y este, y la foto que subieron era como gris. ¿De cuál? De todos no se ve muy bien. El 15. Yo del creo 15, que esa sí. foto que subieron no le ayuda, güey. No, debe ser pero, o una de dos, o la luz muy en contra. Pero, sí. Ajá, pero de todas formas, ese tono así monocromático a mí me parece excelente. Sí, 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 bonito es. O sea, ¿está revendiendo caro ese? ¿O sea, está caro para comprarlo en reventa? Lo que pasa es que el retail fue muy alto. Por eso es que, porque cuesta $300. 350 a lo máximo. Es que las tallas grandes son muy caras porque pues, hubo pocos. Sí, porque ese sí es de lo que platicaba ahorita con el Papu, que por ejemplo, aquí estoy viendo el Force 1 y tú lo tienes ahí a un lado. Ves que trae la etiqueta y tiene la talla de hombre y de mujer, la conversión. Uh-huh. Y por ejemplo, en el Force, el 7.5, que es 9.5 US, viene marcado como 11 women's. Uh-huh. Y el de Billy viene marcado como 11, pero son 28 centímetros. O sea, viene uh-huh. como amplio, no sé cómo sea la conversión, pero sí. Es que incluso las conversiones a centímetros se pierden cuando uh-huh. son normas de mujer. Exacto. Entonces hay tallas que no existen, o tallas sí, que se repiten. Medio. O sea, pero no se te hace raro porque yo tengo pares de mujer en 12 US y son 29. Por eso. Pero es que el 12 US y el 12.5 US es 29 centímetros. Sí. Es que uno, dice es, Román, uno es 28.9 y el otro es 29.3. Por eso los dos se marcan como 29. Bueno, porque que, el 20. Que lo... Adelante, ¿qué? Adelante. No, adelante. El 24.5 centímetros, según yo, puede ser 5.5 women's o 5 women's. Algo ajá. así. O sea, hay sí. como, hay tallas que se repiten. Hay una que se brinca. Está, está chistoso porque en la semana quedaba un Ford de un Defile del gris con blanco. Y justo quedaban dos tallas y las dos eran 24, güey. Solamente que uno venía como 5 y otro como 5.5. Pero las dos decían 24 centímetros, güey. Sí. Bueno, chéquenlo. Si lo van a comprar en reventa en sneakers. Chéquenlo, si son más para el 11, compren el 12.5, si son más para el 10.5, cómprenlo 12. El problema es que no sé cómo identificarlos en sneakers. O sea, cuando tú compras 29 centímetros, no sé qué te mandan, güey. Sí. Es que ya ves que en sneakers sí te lo ponen como literal la talla W, uh-huh. entonces ahí es donde luego hay bronca. Ajá. Pues es que si ponen en centímetros, tú te tienes que ir media arriba cuando compras de mujer. Por ejemplo, quien quiera comprar 7.5 confiándose que es 11, pues le va a llegar un 28. Que le va a quedar bien por la horma, pero le va a llegar un 28. Es que depende las hormas. No necesariamente tienes que irte media arriba. Por ejemplo, yo aquí tengo varios blazers. Con ¿tú, cruzas tallas, tú cruzas tallas de mujer? A ver, explícanos. Bueno, por ejemplo, compro el 10 women's. Que viene marcado como 27 centímetros, pero es 8.5 US en hombres. Uh-huh. O sea, ahí se quita 2.5 en lugar de 3. Uh-huh. Y casi todos son así, lo que decía Román. O sea, así se van esas, las tallas en centímetros es como se van, como bajan sí. los 3. Sí, o sea, el problema es que por ejemplo, si tú compras 12.5, porque a mí me pasó con el amamanier que tengo es 12.5, es 29 centímetros, pero ese es más como un 29 centímetros de hombre, digamos, sí. vamos a decirlo así. Y el que tendría que yo comprar es el 12 US, que también está marcado como 29 centímetros, pero es un poquito más cercano al 28.5. Por ejemplo, el 28.5 no existe. De ese yo no sé si comprar 11 o 11.5, güey. Viene como un Jordan 3 normal. O sea, a mí me quedó, o sea, a mí el 12 me hubiera quedado bien porque me lo quería poner esta semana. Y el 12 me hubiera quedado perfecto, el 12.5 sí lo siento un poquito largo. Oye, un 29. El domingo me puse mi Jordan 3, el True Blue, y lo sentí apretado. Bueno, no sé si me creció el pie o se encogió el tenis de no usarlo. No. Lo sentí apretado. ¿Estaría en 7.5? Sí. No, pero es que son... un poquito reducido. Ajá, ¿qué es 2018 o 2019? Debe ser 18. Porque casi todos los drops de 2018, 2019 y 2020 vienen un poquito reducidos en la horma a lo ancho, güey. Yo que compro los tres. Es que también estoy acostumbrado a andar en chanclas con el pinche foam runner y me puse este que yo tenía el más apretadito y lo sentí también justo. Sí, teníamos también. Que me ponía esos tenis. Pero bueno, regresando al tema de los de Billy, muy bonitos los dos. O sea que quien los pudo conseguir creo que, y quien lo quiera, creo que vale la pena hacer el gasto. Está muy bonito. El becario de Laystop se ganó los dos, güey. Ah, cabrón.
Dios sabe dónde está el hambre. No, no es cierto. No, qué buena. Hay gente que tiene esa suerte. El Bull Kicks, ya ves que luego también agarra las dos pares. Ah, sí. Bueno, sí, pero eso es porque mete varias cuentas. Yo tuve suerte de ganarlo, te digo que Dios sabe dónde está el hambre, entonces, este... Claro. Pues bueno, el chiste es que, bueno, ya lo de Billie Eilish, por ahí salió también en algunas tiendas el Jordan 1 Low Starfish, que estaba planeado para casi finales de este mes en sneakers, y también para algunas tiendas en Estados Unidos. No, en sneakers ya está, ¿no? Para el 6, ¿no? Me parece. No, sí, no, no, no. Está para, pero para finales del mes. Ah, corrijo, okay, la fecha. Igual y la estoy regando, ¿eh? Aquí la estoy viendo, abriendo. 6 de octubre, sí. ¿Sí? Ah, ok, sí. Está bien. Para el miércoles. Entonces, para el 6 de octubre no se olvida. Pues que lo relevante de ese par es que la gente pues lo compra por ser un shader backboard, ¿no? Uh-huh. Pues dicen, el color y la piel obviamente es diferente. El Shattered Backboard tiene la piel mucho más fina, el color naranja es un poquito menos intenso, el blanco no es tan blanco. ¿Por qué el Starfish? No tengo la más remota idea, ¿eh? Nunca me puse a investigar. ¿Por el color o qué? Yo supongo que hay algo ahí con un Starfish, pero está muy bonito. Pues, es un blanco con naranja y tontón. Pero no es de esos low que traen piel como más premium, ¿verdad? Es como un básico, o sí trae la piel más... No, es de los chidos porque trae el Nike Air en la lengüeta. Ah, y atrás no trae el Jumpman. Ah, y es el Shape, no banana. Exacto, son de los OG, digamos. Okay, de hecho, okay. No sé si venga, sí, viene como Jordan Retro 1 Low OG. Está bien bonito, a mí sí me gustó muchísimo. De por sí yo soy fan de los Low, este blanco con naranja está muy cabrón. Muy, muy bonito. 2.0, ¿no? Un Shutterback por 2.0. Sí. Uh-huh. Y lo conseguí ahí en la Lost. Me fui a formar, aunque ustedes no lo crean. Hay fotos para comprobar eso. Hay fotos mías formado para todos los que dicen, es que a ti solo te apartan todo. Pues no, también uno se tiene que ir a formar. Digo, le guardan el lugar en la fila, pero se forma. No, hasta ni eso. No, llegué y me formé así atrás como todos. Todos me quedaron viendo raro, han de haber dicho, ¿y este güey? Está bonito. Y a buen precio, ¿no? 2.900. Sí, está bueno, ¿eh? Vale mucho la pena. Eso dijeron del Román. Está bonito y está a buen precio. Exacto. Y va la cola, vamos. Y también salieron el Dunk y el Air Force One de Undefeated, que la verdad, si se inscribían en sneakers lo iban a agarrar, sobre todo el Air Force, no iban a tener ningún problema. Muy bonitos. Muy bonito. Tu live el otro día, el Dunk, sí está bonito, güey. ¿Cuál? Dunk. Ah, sí, el Dunk está bien cabrón. Yo tengo el Force. El Force está muy, muy cabrón. Está bueno, me gusta, pero no es mejor que el anterior, pero está bueno. Pero el Dunk tampoco es mejor que ese Air Force, ¿eh? O sea, el tema del Dunk es que como es todo negro y al final todo el upper es de gamuza. No, ¿sabes qué me gustó? Cambia. El Sush. Ah, sí. Este Sush es de pelo y este es de avestruz. Sí. Por ejemplo, pero este trae como de vinil y otro de tela. Sí. Aquí, por ejemplo, tiene atrás también lona. Pero el tema es que obviamente pues consideran como la gamuza perforada y la gamuza normal, ¿no? Pero sí. Me hubiera gustado que hubiera combinación de piel, por ejemplo. Que hubiera tenido el lugar, ¿no? ¿Sabes qué es lo chido de este Force? El material este como croc, que es como muy como de la esencia del Force, ¿no? De las calles, del hip hop, Pues acá vienen estos ostentosos con sus Force personalizados con croc skin. Eso es lo chido de este par, creo yo. Está hermoso, güey, no mames. O sea, los dos Air Force de Undefeated. Los tres, güey. El primero también está bonito. Sí, pero me refiero a que... ¿Neta? Me arrepiento de no haberlo comprado, güey. Lo tuve y no lo compré. Eso sí, es que no llevaba dinero, güey. Si no se lo hubiera. No importa. Tú firma y ya después vemos. Sí, güey. Pero bonito, 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 bonito. Muy. Y la suela. El del Air Force. La suela como vintage también, como ya amarillenta, también está chida. Me gustó mucho con los laces blancos. Que ahí un saludo a nuestro amigo el ruso. Subió una foto con los laces blancos y creo que se ve mejor. Sí, está bien, padre. Muy buena compra. Ojo, no se duerman, por ahí hay algunos a retail o muy baratos. Aquí se los venimos diciendo desde hace cuánto, un mes, papu, o hace cuánto. Más, ¿no? Más.
Sí. Ya lleva un buen rato diciéndoles que se viene el año del Force, se viene el año del Force. Después no anden con que, ay, quiero que sea mi primer Air Force, el del Louis Vuitton. No quiero que se quejen al rato que a mediados del próximo año yo les vendo este Force en 8,000 pesos. No quiero que se estén quejando. Exacto. Ah, no es cierto. Pero si eso es hasta en retail. Güey, hasta la sí, caja. Wey. O sea, la caja está bien bonita. Es que eso es lo que a mí me da como mucha ansiedad. O sea, el tema de que la gente diga, es que los pares, es que nunca alcanzo pares chidos, güey. Ese par es muy cabrón. Los Air Force One versus Dunk de Undefeated son muy buenos pares, se podían agarrar fácil, sin reventa, y la gente pues como no tiene el hype o no los ve que están en precios exorbitados, ya cree que no son chidos, pero pues son muy buenos pares. Muy buenos pares. Y tampoco estamos diciéndoles pares que no compremos o que no halaguemos en este lugar, sino los compramos y aparte les decimos, les confirmamos que están muy chidos. Pero bueno, ya pasando como de estos lanzamientos. A nuestra amiga Nicole Morcar, que ya nos ha hecho caso y ya ha comprado todo. Sí, Nicole ha estado comprando todo. ¿Qué les iba a decir? Por ahí está también el... ¿Cómo se llama el nuevo Yeezy? ¿El Knit Runner? Knit Runner. ¿Qué cosa tan impresionante, güey? Pero miren, todo el mundo se anda burlando, ¿no? Así pasó con los Yeezy. ¿Se acuerdan los 350? Cómo todo el mundo agarraba un Roshi y le ponía nada más las letras y decían que era eso. 700, el Wave Runner, cómo lo hacían, que era una moto. De los otros, de los Foam Runners también. Todo el mundo se burla. Pero al final, cuando tienes los pares en la mano, te das cuenta de pues, por qué valen lo que valen y por qué están tan hypeados si lo quieres ver así. Papu, ¿qué piensas de ese par? Tú dinos, por favor. A mí me parece que, o sea, como par me gusta. Si fuera un par X, me gusta. Pero ya viendo toda la construcción que tiene, toda la innovación que yo no alcanzo a percibir porque no lo tengo en la mano, me parece que está increíble. Y creo que son de los pares que nos vamos a arrepentir de que no llegaran a México. Mejor porque que seguramente... Runner. ¿Perdón? ¿Mejor que el Foam Runner? Híjole, no sé si mejor. Es que tendría que verlo así en mis manos para decirte, pero sí me parece que está increíble. Es que esta onda que es como de tela hasta en la suela, güey. Porque ya vemos fotos a detalle, no mames, está bien cabrón, güey. Y el espacio que tiene en medio no es por onda, o sea, es porque es para mejor soporte y demás. La verdad es que yo sí creo que va a ser más cómodo que el foam, ¿eh? No he visto ninguna reseña, pero tengo esa percepción. Creo que va a ser más usable en el tenor de que lo vas a poder usar como a donde vayas. Uh-huh. Digo, el foam lo puedes usar poniéndote un calcetín, pero evidentemente tú que ya lo has usado, pues es más delgadito, tiene los huequitos. Por ejemplo, si andas en la playa, que ya sé que el knit no lo vas a meter a la playa, pero tú, Román, que ya lo has hecho con el foam runner, que se te mete la arena o se te puede meter el agua, cosas así. O sea, es como más como de descanso y creo que el knit runner creo que sí se va a poder usar un poquito más en otros lugares, creo yo. Sí, más para la calle, ¿no? Sí, o sea, el foam a mí me parece perfecto justo para la playa, ¿no? Porque si te mete arena, te mete agua, pues no hay tanto problema. Y no quema. Pero el knit runner, siento que sí, para viajes, a lo mejor sí te alcanza a durar un poco más, te soporta más. Porque hasta la construcción está hecha para eso, ¿no? Para dar comodidad y dar soporte. No, es como el foam runner que nada más está hecho como los crocs, ¿no? Que pues, para andar cómodo. Correcto. Ojalá y algún día tengamos alguno por aquí, papu. Ojalá. A mí lo que me parece... Está cara como en $600, más o menos. Sí. Por ahí lo pueden checar, pero como 600, 400, 600, 800, por ahí, no sé. Pero, o sea, lo que a mí me parece muy gracioso es eso de que comentabas, de que... Mucha burla del par, pero siento que es lo que se necesita, innovación. O sea, sea un Yeezy, sea un Jordan, sea el par que sea, se necesita innovación, no nada más que nos den retro de todo y quedarnos ahí estancados, claro. ¿No? O sea, está bien que haya retros, sí, pero que aparte haya innovación en ciertos pares me parece increíble. El de mi talla en 10 US está en $470.
Sí, yo coincido con Papu. O sea, no, no tenemos que olvidarnos de que, por muy sencillo que parezca el par, ¿no? Así de esos que la gente que se burla que es un calcetín pintado, está bien. Pero ya cuando ves la construcción, ya cuando los ves en vivo, te cambia mucho la percepción. Y yo lo comentaba con Pleaser, ¿no? Ya saben que él le encanta ser bien hater. Yo le decía, güey, o sea, está chido que no te guste, ¿no? O sea, si no te gusta, pues no te gusta, ¿no? Puedes decir, ay, no, es que a mí los tenis de tela o incluso me cae gordo Kanye. Lo que no puedes negar es que al menos es algo diferente, ¿no? O sea, ay, es que pues, es un calcetín pintado. Pues sí, pero a nadie se le ocurrió. Y a ese güey se le ocurrió y lo hizo muy bien. Entonces, si no te gusta, chido. Tampoco creo que sea el par más relevante del año. Tampoco creo que sea mucho mejor que algunos de los que hemos hablado, que pues, al final terminan siendo revisiones de algo. Pero, pues creo que es el único güey que se está aventando a innovar. Por ahí Salejes le está haciendo competencia con el tema de lo de Crocs, este 574 que va a sacar del pito. Ponme atención ahí, doctor. O sea, como que ese tipo de cosas creo que refrescan un poquito el juego, ¿no? Sin necesidad de, pues otra vez un Jordan 3 con mucho storytelling y muy bonito, ¿no? Que como puede ser la Mamanier. Y pues recordemos que las marcas deportivas son marcas de innovación. Y ya que no estamos poniendo atención en el performance, pues tienen que venir todos estos diseñadores, en especial Kanye, a decirnos, güey, se pueden hacer cosas nuevas y ser material de hype, si tú quieres, ¿no? Entonces, creo que está muy cabrón el Netrunner. Es un par bonito, es un par que yo sin duda usaría, que ojalá llegue a México. Y al igual que el Foam Runner, ya cuando las tengamos en los pies va a ser así como de, güey, este güey está muy cabrón. Sí, no se queden con que no les gusta. O sea, si no les gusta, no lo compren. Lo que no les guste, no lo compren. Pero agradezcan que haya innovación en los pares. Que veamos algo diferente. Aunque, digamos, es horrible, pero es diferente y tiene alguna función que a lo mejor no conocemos. Correcto. Entonces, no se burlen de todo. Bueno, sí burlen, se hagan memes porque luego están buenos. Hagan memes. Sí, o sea, la burla y también el comentario ácido se vale y el decir no me gusta, chido, pero no puedes decir que no hay innovación y que cualquiera lo puede hacer, porque pues entonces, ¿dónde están todos esos diseñadores muy vergas que lo intentaron hacer, no? Sí. Pero bueno. Tocaste el tema de lo de Saleje, no manches la colección que sacó con esta nueva silueta, que es un... ¿Qué modelo? 574. ¿Es un 574? Uh-huh. Es un 574. No, o sea, ese güey está cañón ese güey. Güey, muy bonito el tenis, la verdad, o sea, me parece algo como, igual como muy fresco, pero la colección de ropa está muy cabrona, muy cabrona. O sea, creo que pocas veces hemos visto colecciones de ropa de New Balance que digas, güey, quiero vestir de New Balance. Por ahí tuvieron una con... Creo que con J. Crew, que también estaba chida, pero esto que están haciendo con Saleje, sí, la neta, ya es otro nivel, ¿no? Creo que supera la colección de ropa al par, ¿no? O sea, el par sí está muy bonito, por supuesto. Sí, tiene mucha innovación, tiene el pito que le encanta a Román, pero independientemente de eso, la ropa sí es otra cosa. Si te lo compraras, Papu, ¿sí le soplabas al pito o no? Por supuesto, a dos manos, porque no se vaya a caer el par. Sí, no, no mames, no, qué miedo. No, y además calzas grande. Sí, no, o sea, imagínate. Para no, dos manos. Está muy bueno. A ver si por ahí da la sorpresa New Balance México, que honestamente creo que no va a suceder. Universal Communication se llama toda la cápsula, ¿no? Uh-huh. Muy cabrón, ¿eh? Las chamarras están increíbles. Los pantalones están hermosos. A mí lo que me gusta es que cómo refleja lo que a él le gusta, porque si lo sigues en redes sociales te das cuenta que es un tipo que le gusta esto del hiking y andar en la montaña y todo, y creo que que use su talento para reflejar sus gustos personales y que tenga un resultado tan bueno, creo que habla de lo, pues de lo brillante que es el tipo, ¿no? La verdad es que está bien, bien chingona la colección, y por ahí se anunciaron cuatro colorways, y él en su Instagram dijo, ojo, que son cinco. Y ya enseñó uno triple black, uno todo negro, ¿no? Entonces,
va a haber para escoger, entonces pues ojalá y haya suerte. La verdad, a mí sí me gustaría intentar comprar uno, güey. Para mí es hoy el mejor diseñador que tiene cualquier marca de tenis, ¿eh? Pues lo ha mostrado, ¿no? Pues sí. O sea, no hay... Sí, o sea, hay Million Door, sí, Teddy Santis, un genio, lo que tú quieras, pero al final un 550 avejentado... Es que es esto mismo que venimos diciendo el Jesus, este güey está innovando, hasta en la ropa, en el textil, te das cuenta que es textil que te va a dar una función, no solamente que se va a ver bien, porque es ropa para hacer camping y senderismo, y a pesar de eso se ve súper chingona la ropa. Entonces, lo del tenis, ¿no? Digo, nos burlamos del pito, que es lo que le gusta al papu, pero pues también es algo funcional, güey, al final del día, y creo que está padre el concepto, está padre la idea. Te digo, a mí lo único que me falló es que yo pensaba que era como para tomar agua y dije, ay, ahí le puedo meter algo así más rico. Eso fue lo que no me gustó. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que a Ruigi y a Saleje le estén pensando en buscarlos para Adidas o para Nike, ¿eh? Sí, no lo dudes. ¿Pero crees que, crees que ellos quisieran? ¿Tú le dirías que no una colaboración con Nike? Yo ahorita para lo que están haciendo Saleje, ellos, yo creo que sí le podría decir Saleje, que no. Saleje siento que está muy consentido ahorita por New Balance. Igual y Teddy Santis o... ¿Quién Ruigi. Otro? Ruigi no tanto. Ruigi. Creo que Saleje sí está muy consentido ahorita como para dejar a New Balance. Pero los otros que yo creo que sí irían. El problema es la libertad que te darían, ¿no? Pero no todos pueden ser Ronnie Fike. Esa es otra cosa chida de Saleje. Quien lo sigue en Instagram, tú date cuenta y luego el güey anda usando sus donks y usa, o sea, él usa de todo, él no está casado con su marca, a pesar de que, pues tan solo, creo que usa más los Crocs que los New Balance, todo el tiempo anda en sus Crocs que también están increíbles. Es increíbles, güey. O sea, es que ves los Crocs, ves lo de Water Be The Guy, ves esto, ¿no? Entonces dices, güey, está cabrón. Y ves lo de Ruth con otras marcas y dices, o sea, No es que nos haya cansado lo de Sakai o lo que hace Ambush y demás, o sea, creo que está muy chido y a lo mejor son cosas que a veces no entendemos, pero estos cuates, la neta, sí la están rompiendo, están muy cabrones. A mí me gustaría ver una colaboración de ACG con Saleje. No mames, güey, a ese güey le dan y yo creo que sería igual de disruptivo que lo que intentó hacer el Rolson. Él podría dirigir la división de ACG. Sí, güey, no, cierre el sol, se lo tenía, él la dirija, ese güey podía. Porque lo de Errolson fue como muy futurista, y yo creo que este güey lo haría así súper retro, tradicional, pero como traído al siglo 24, güey, o sea, así como mantener la esencia de lo retro, pero así súper funcional y súper moderno, güey, no sé, creo que ese güey la rompería en ACG, güey. Sí, puede ser. ¿Cuál te gustó más de los cinco? Yo creo que el gris, ¿no? Es como el típico, sin problema. Ay, el ese que es como color aqua también está bien bonito, güey. Sí, güey, está cabrón. Luego el ese blanco con rosa muy Daytona, güey, también. Sí, yo, o sea, yo votaría por el gris porque cuando es una silueta tan compleja, pues entre menos color mejor, pero todos están muy bonitos, güey. Todos están muy bonitos. El café, negro, ¿no? El gris es muy ACG, güey. Muy... No, el negro. El negro por el pito, güey. Ya te dije. Pues sí. Claro. A lo mejor lo tiene un poquito más grande, ¿no, papá? A lo mejor. Uf, que te qué delicia. Todo en la boca. Ah, no, que... Para que se escuche más lejos. puede ser. Pues bueno, pues también está eso. ¿Qué otra cosa estaba por ahí que teníamos pendiente? Pues creo que ninguno, ¿va? Compramos nuestro libro de Ronnie. Ah, ya, sí, ahorita platicamos de Ronnie, porque eso merece varias cosas. Pero antes de eso, me gustaría tocar el tema de lo que nos mandó nuestra familia Converse, así sin decir agua va. El maestro. A ver si me agarraste en curva, lo dejé ahí abajo. No te preocupes, no te preocupes. Unas fotos. Pero no, papu tampoco lo tiene. Bueno, pero ya se los enseñé. Nos llegó esta bolsita, ¿no? Con esta tarjetita. Güey, creo que eso es lo más bonito, la tarjeta. Digo, los pares están bonitos, pero la tarjeta, güey. Y pues miren, así, la otra vez lo leyó Bretón. En su jueves de Chilito Rico. Ahí está. Dice,
la parte de frontal, donde viene este muy bonito dibujito, dice: celebremos la vida recordando que nuestros pasos son la huella de inspiración para las siguientes generaciones. Quiero compartir contigo este gran regalo para que sigamos festejando la vida y nuestras tradiciones. Disfrútalo, firmado por el maestro Zanner. ¿Qué dice nuestra familia Convert? Dice: hola, estamos muy contentos de compartir contigo la exclusiva de nuestra colección Día de Muertos 2021. Estás recibiendo un par de edición limitada de la colaboración entre Converse y el artista Sane, inspirado en el mural Eternal Life, creado por nuestro gran muralista mexicano. La pieza de arte recobra la vida en la alcaldía de Iztapalapa en un lienzo de 500 metros cuadrados y hoy vive en nuestros Converse. Nos enorgullece ser gran parte de esta comunidad y de esta primicia. Pronto te contaremos más sobre esta increíble campaña. Sigue toda esta historia en nuestros canales digitales. Eso llegó. Vamos al par. Que ahorita les voy a contar algo que se dio el fin de semana. No mamen esta chingonería de par. ¿Te habías dado cuenta de esto? Viene transparente, no, y de plástico. Sí. Ah, sí. Qué increíble, güey. Güey. A ver, digo. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que, pues, obviamente falta ver las demás colecciones. Pero... son cuatro, ¿no? Son cuatro pares. Van a ser el low que ya vimos, un Chuck Taylor rosa mexicano, que solo tiene uno de los dibujos acá, una calavera, y el otro no lo he visto. Que también es 70, el que dices, el rosa, y el All Star. Y el All Star, que es igual high, negro, pero tiene la lengüeta, la tiene de colores, con un diseño. Y trae una calaverita a un lado, así como la parecida a la del rosa, según yo. Sí, es parecida. Son cuatro, ajá. Y digo, hay que ver todas las colecciones completas, y también hay que ver las propuestas de las otras marcas. Por ahí salió la de Vans con este tema de la lotería, que me parece un muy buen tema. O sea, la combinación de ambas creo que está muy cabrón. Pero yo tenía una discusión el otro día con alguien, que voy a quemar, ni modo, que se chingue. Digo, no me acuerdo de su nombre, la verdad. Pero sí voy a quemar nuestra conversación, porque él comentó algo él puso algo así en el post que hizo Lay Stop, como de que nada más que otra vez calaveras y catrinas en un lienzo de en un par de Converse, que si eso era lo más relevante que íbamos a tener, entonces estábamos jodidos. Pero creo que la gente no entiende el contexto. Y yo puedo entender que la gente tenga su opinión sobre los Converse y sobre el grado de intervención que puede tener un artista en un par. Pero el error de este compa fue decir: a mí me gusta más el Dunk porque parece una iguana. ¿No? Refiriéndose al día de muerto. Yo solo voy a decir. Sí. A ver. Cuando estuvimos hablando de lo del forum de la Ciudad de México, el de Talavera, mucha gente criticó, ¿no? Dijo: ay, es que Adidas tomó figuras genéricas y las puso en un par, y eso no representa a México, ¿por qué no le pagaron a un artista? Bla, bla, bla. Cuando vino lo de lucha libre, no, es que la campaña, y ¿por qué no ponen luchadores importantes? ¿Y por qué no está mucho mejor el de Da Flow Team, porque no sé qué, bla, bla, bla? El año pasado con el Día de Muertos, no, es que ¿por qué no invitaron a un mexicano que hiciera algo? ¿Por qué tienen que venir gente de otros países a ponernos cosas de coco en los pares, no? De todos rasgándose las vestiduras. Llega Converse, y perdón, pero nos vino a partir la madre a todos. Llega Converse y dice: a ver, vamos a hacer un mural, se lo vamos a encargar a alguien que está muy relacionado con la cultura de la muerte y de estas tradiciones del Día de Muertos, como es Zanner, porque mucho de su arte va por ahí. Va a pintar un mural, y de ese arte vamos a rescatar para poder hacer un Converse y tratarlo de poner. Zanner no es Alec Bembury. A Zanner no lo van a poner a reinterpretar un Converse Chuck Taylor. De Zanner lo que queremos es su arte en un Converse. Y creo que la forma más respetuosa de hacerlo fue: quiero que hagas tu arte en donde tú sabes que son los murales, y de ahí voy a extraer una parte y la voy a poner en un canvas, lo más básico posible si tú quieres, pero que lo que salga a flote sea
tu arte. Si seguimos creyendo que eso, además de... Ah, porque además este compa después borró sus comentarios, porque vio que Sander empezó a responder a algunos de muchas gracias y demás. Y me mandó un DM y me dijo, oye, por respeto al artista, y le dije, güey, desde que tú minimizas su trabajo, ya no puedes venir a decir que por respeto al artista. Porque te apuesto que Sander, si lee tu comentario, le vale un pito, ni te topa, bro. ¿No? Entonces, está como ese güey que un día me dijo, no, lo que pasa es que tengo dudas de un par fake. No, pues sí es fake, carnal. Ay, lo que pasa es que me lo gané en un giveaway. Pues regrésaselos, güey, o quémalos. Ay, no, porque qué tal si después me dejo de ganar. Así está este güey, ¿no? Ay, o sea, no, yo no voy a criticar a Sander en público porque me vaya a ver y ya no me vaya a querer. Güey, tienes que entender la relevancia de este par, ¿no? Llevamos desde el 2017, que justamente fue el Air Force One de Sander, no habíamos visto a un artista mexicano al que se le encargase algo representando a México. Y lo hace Converse, y nuestra forma de decir, es que es un pinche Converse con, otra vez con calaveritas. Señores, para empezar, estamos minimizando el arte de Sander, y en segunda, todavía estamos minimizando más el esfuerzo de Converse. Entonces, chinguen a su madre, ¿no? No, y es que, en primera, como dices, es pasar, trasladar el arte que hay en un mural, en plasmarla en un par que tú te puedas poner, y lo traigas ahí. En principio es, traes el arte en tus pies. Punto número uno. Punto número dos, puede que no te guste. No tienes que decir que te gusta todo, aunque sea mexicano y lo que tú quieras, no tienes que decir a mí me gusta. No. Está bien que haga su comentario, güey. Perfecto, que se exprese, pero que no venga a decir que por respeto al artista, porque al artista no le interesa. Al artista le interesa los demás comentarios que dicen, oye, me gustó mucho. Al que no le gustó, bueno, pues es uno más, porque no a todos le puede gustar lo que haces. Y el otro que quería tocar es que parece que quejándonos somos más interesantes o sea, respecto a las cosas. Y yo me quejo que el par que hizo Vans de la lotería está muy mal porque de lotería ya hay. Y me quejo y ya me siento más relevante. ¿Por qué? Porque yo soy el que lo vi, según esto, ¿no? Parece que yo soy el importante porque yo soy el que me di cuenta. No, si no te gusta, déjalo pasar. Si no lo vas a comprar, no lo compres. Si te gusta más el Dunk, compre el Dunk. Compren lo que les guste. Pero este par tiene una relevancia que no se compara ni al Dunk, ni con respeto a tu familia Nike, ni al Vans, con respeto a la familia Vans, ni con nadie. O sea, yo creo que este par de Día de Muertos es el mejor que vamos a tener este año. Bueno, esta colección. Y lo que dices, Papu, era justamente mi argumento. O sea, a ti te puede gustar cualquiera, ¿no? Pero una cosa es el gusto, que es lo que platicamos en nuestros top 10 siempre, y otra cosa es la relevancia. O sea, el impacto que tiene dentro de la escena de los sneakers en México. Llevamos años pidiendo, porque desde Nahual no habíamos visto a un mexicano haciendo arte para el Día de Muertos, ¿no? Al menos no de esta manera, digamos, firmado, ¿no? El par en un tema de una colaboración. Yo no dudo que haya mexicanos involucrados en el diseño de todos los demás pares que hay. El tema es que no habíamos visto a un artista, ¿no? Siendo valorado en su arte y plasmado en un par de tenis. Entonces, llevamos eso de Da Flow y lo de Nahual tiene más de 15 años, ¿no? Más o menos. Sí. Pocos más, pocos menos. Lo de Sander, que fue lo último que vimos, tiene ya desde 2017, ya tiene 4 años. Y lamentablemente lo de Sander se lanza en un momento crítico para México por el tema del sismo. Entonces tampoco hubo un festejo y tampoco hubo un lanzamiento tan fuerte como se esperaba. Porque el mismo Sander lo pidió. O sea, él dijo, güey, estamos en medio de esto, yo no me voy a preocupar porque pues, tengo un par en colaboración con Nike, ¿sabes? Y ahorita venir a minimizar esto, siento que, pues no, o sea, yo estoy de acuerdo con Papu, ¿no? En gustos pues, se rompen géneros, tú puedes decir, a mí ni siquiera me gustan los Converse, chido, pero no puedes para nada pisotear la relevancia que tiene, tal vez el par más importante para México, desde justamente ser forward designer. Y es la importancia, ¿no? No ven la relevancia porque quizás no tengan la edad suficiente para conocer a Sander siquiera. Y como bien dijo el Papu, lo único que quieren es destacar con un mal comentario. Ese tipo de artistas
no ven esos malos comentarios. Le dan más importancia a lo que puede generar la comunidad como una experiencia retroactiva en comentarios propositivos para mejora de su arte. Simple. Yo, dos cosas. La primera, quiero resaltar esto que dice Román cuando nos cuenta lo de aquel par del Air Force que fue durante el temblor y eso. Tanner es un gran tipo, ¿eh? Yo no tengo el placer de conocerlo, pero el que te des cuenta que, por ejemplo, yo últimamente estos días que lo he etiquetado, a todos mis comentarios les da like, güey. Se mete a contestar a los comentarios de las publicaciones, güey. Estas actitudes que tiene de lo del temblor, o sea, es un gran tipo, es una persona que creo que es, yo considero que es sumamente exitosa en lo que hace. Está en un nivel que es reconocido a nivel mundial y aún así es una persona súper humilde y súper buena persona. Ese es lo primero que quería destacar. Y lo segundo, yo no pretendo pendejar a nadie, pero nosotros que tenemos el privilegio de ver un poquito de lo que sucede tras bambalinas en las marcas, ojo, porque hay gente que puede pensar, ay, Converse pues puede trabajar con quien quiera, y no, o sea, no es tan fácil el hacer una colaboración. Que Converse se acerca a trabajar con una marca, con un artista mexicano, no es algo así del chilamesta, ¿eh? Yo te puedo contar, y le mando un saludo a mi amiga Gaby Tecuatl. Nosotros buscamos que Converse trabajara con Tony Delfino y no quisieron, güey. Desde Global no quisieron, güey. Ni siquiera se dieron la oportunidad de voltear a verlo porque no es algo que les interese. Entonces no crean que están al pendiente de, ay, ¿ahora con quién vamos a trabajar? Y ay, sí, ahora con... No, o sea, no es algo fácil. O sea, creo que tenemos que darles un mérito a esto de que estén volteando a ver una marca como Converse, esté volteando a ver a un talento como Saner. O sea, eso es lo que a mí personalmente me voló la cabeza. Y como lo comentábamos nosotros, máximo respeto a nuestras marcas amigas, pero creo que Converse ya, o sea, Converse les ganó, o sea, Converse se robó el año con esta colaboración por todo lo que representa. Estoy de acuerdo con el Papu, puedo no gustarles el par, pero no minimicemos, si es que nos llamamos entusiastas de lo que es la cultura y no simplemente de los pares bonitos o caros, de lo que conocemos como cultura, no minimicen este hecho porque me parece que es sumamente importante. Y creo que es un punto importante para esta gente nueva, porque el Doc bien lo mencionó, y voy a ver gente que no vivió la época de lo de Nahual o incluso lo de Saner, pero valoren y vivan este momento que están viviendo en el que les toca una colaboración tan relevante y tan importante para la cultura mexicana. Creo que eso es lo que tenemos que apreciar y valorar. No, y qué bueno que lo comentas, porque hay como... Siempre va a haber distintos puntos de vista y siempre va a haber distintas opiniones, y creo que todas son valiosas, pero la gente creo que confunde, ¿no? Este tema de... No, porque nosotros no estamos diciendo que esté bien porque es mexicano. Eso es algo que siempre hemos defendido. Aquí no decimos, ah, lo hizo un mexicano, uy, palomita. O sea, si hubiera estado firmado por Saner y a lo mejor hubiera sido un Converse completamente negro que simplemente dice Saner, a lo mejor yo te diría, güey, pues buen intento, pero quedó de ver. Pues no, ajá, nos quedó a deber, ¿no? Y lo mismo pasó con el Vans de Tony Delfino, aquí lo platicamos. O sea, cuando ves las tres propuestas, dices, oh, güey, o sea, no solo te dieron un par, te dieron tres pares, te dieron tres siluetas diferentes y las tres las ejecutaste de la mejor manera posible. Habrá gente que no le guste Vans, chido. Habrá gente que no le guste Tony Delfino, chido. Habrá gente que aborrece la colaboración, chido, pero eso no deja de ser importante para México. Porque una marca importante de streetwear mexicana por fin está colaborando con una marca importante de sneakers. Viene lo de Converse por Saner. Después de tener tantos lanzamientos en los que siempre nos quejamos porque la imagen es Juanpa Zurita, ahora que la imagen es un artista como Saner, el decir, ay, es que es un Converse con pintura, creo que es como si Converse hubiera dicho, a ver, ¿cuál es el problema con sus pares de Día de Muertos? ¿Cuál es el problema con sus temáticas mexicanas? Que no hay un artista involucrado, que no hay arte mexicano dentro de ellos, que son copy-paste de algo porque pues, no queremos pagar derechos, perfecto. Aquí está la pieza. ¿Qué pretexto le vas a poner? Ah, es que a mí no me gusta el Chuck Taylor. Chido, no te gusta el Chuck Taylor. Pero ¿qué pretexto le estás poniendo a la campaña? ¿Qué pretexto le estás poniendo al hecho de que Saner esté ahí? ¿Qué pretexto le estás poniendo al arte que está en el tenis, que es un arte original? Que repito, viene de un mural pintado, o sea, no fue nada más como de Saner ahí, agárrate unos dibujitos y ponle ahí al Converse. Güey, o sea, tienen toda una campaña establecida, muy cabrón, respetando justamente al artista, y eso creo que también atrajo mucho a Saner del proyecto, ¿no?
Ojalá, digo, podamos platicar a más este detalle con él, pero siento que va por ahí mucho esta onda, porque él nos lo platicó cuando hizo la colaboración con Nike, nos platicó como todo este proceso, que era bien complicado, ¿no? Porque él quería a lo mejor algo mucho más complejo, la marca te dice que no, no puedes tocar esto, no puedes tocar aquello, bla, bla, bla. Entonces, yo no sé, porque mucha gente preguntaba también, ¿es que es mejor el Air Force o el Converse? Güey, pues no sé, si te gusta más el Air Force, pues es el Air Force, si te gusta más el Converse, es el Converse. Al final es el arte del artista y su visión representada en dos pares. A mí me gusta mucho el Air Force porque a lo mejor él tuvo más libertad creativa en el sentido de, güey, no te encierres con una temática. Trata de plasmar tu arte en un par. Pero aquí creo que lo que ayuda es, como bien dice Bretón, como poner el ejemplo a las otras marcas. Decir, miren, se puede hacer un par temático con ayuda de un artista importante, ¿no? No siempre vas a tener las puertas abiertas, como hizo Bretón. No siempre todos los artistas te van a decir que sí, pero seguramente hay alguno. Entonces creo que es ahí donde Converse toma la ventaja. Obviamente para el público en general, pues sí les van a gustar más los Dunks, los Jordan 1, los Air Max 90, si tú quieres hasta el Air Force que viene de Día de Muertos. Habrá mucha gente que prefiere el Vans de la lotería, que también es una muy buena ejecución. Por ahí seguramente Adidas va a tener algo. Cada quien va a tener su favorito como pieza, por gusto y porque es lo que usa. Pero esto de Converse sí, o sea, al menos para mí, va directo al top 10 del año porque es algo que pedíamos a gritos de este tipo de colecciones y por fin nos lo da una marca, ¿no? Ahora hay que ver qué más comprende la colección. Hasta ahorita sé que son los cuatro pares, no sé si vaya a haber ropa o algo así, pero si nada más son los puros pares, creo que está muy cabrón. Imagínate, ropa, Converse siempre hace ropa bien bonita. Ojalá que haya ropa. Oye, ojalá. Y con el arte de Sanear, digo, también a final de cuentas, como bien lo están platicando, esto es de gustos y fuera de la colaboración con un par de tenis, es conocer el trabajo del artista. O sea, obviamente, si ya lo conociste o ya te involucraste un poco porque te llamó la atención el Air Force del 2017, pues tal vez si tienes un poco de criterio, vas y buscas el arte del artista. Checas de qué se trata los murales, hacia dónde va cada una de las exposiciones que pone o de las marcas que puede llegar a como a trabajar con él y el por qué también él no es como de tan fácil llegar y decir, ah, sí, voy a trabajar con Panam o voy a llegar a trabajar con Adidas, voy a llegar a trabajar con Reebok. Porque él también lo dijo en la entrevista que hicieron ustedes con Desempacados, Román, uh-huh. Él ahí lo platicó. O sea, no nada más es de préstame la silueta y yo quiero trabajar contigo. Es de esto es lo que estoy haciendo ahora. ¿Te interesa para el proyecto que tú tienes o me interesa a mí el proyecto que tú tienes para poder trabajarlo juntos? Y de ahí se viene una lista entera de qué es lo que podemos como marchar para poder trabajar juntos, porque claro, no siempre la visión y el contexto que quiere la marca va con la visión y el arte del artista. Entonces, esas condiciones también son muy propias y creo que Sanear es el ejemplo perfecto de que él puede adecuarse y puede trabajar con lo que le den. Sí, claro. Y que no le quita la, o sea, la condición de su propia creatividad. Eso está muy chido. Y también felicitar a la gente de Converse México, que claro, debe de haber hecho un gran esfuerzo, porque como dicen, no es fácil que Global autorice hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, mandarles sí, máximo respeto y una felicitación. Debe ser chamba de ya más de un año, yo creo. Sí, no, sí, sí. Que sí, lo seguramente contactaron hace dos meses y de píntate los tenis, no, es una chambita que ya lleva tiempo y máximo respeto y aplauso a nuestra familia Converse que nos sorprendió porque no lo veíamos venir, así de la nada empezamos a ver que le llegó a alguien y luego estábamos, ay, ojalá y nos llegue y de repente tocan a nuestra puerta y no, pues de la familia le traemos unos Converse y no, la neta, qué pinche emoción. Yo tenía rato que no me emocionaba tanto por un par de tenis, la verdad, se los digo de corazón, a mí me emociona mucho, y fíjense que yo no soy tan adepto a la tradición del Día de Muertos, yo personalmente, yo no la celebro por cuestiones de creencias religiosas de mi familia, lo que sea, yo no soy tan adepto, pero esta colaboración la verdad me tiene muy entusiasmado, o sea, sí quiero comprar por lo menos uno o dos pares más, y también no me considero así como, uy, súper conocedor de arte, pero el trabajo de Sanear a mí me gusta. O sea, los niños con las mascaritas que él normalmente pinta me parecen muy bonitos. Y que plasme este estilo en un mural de Día de Muertos, creo que bien, bien por todos lados. Felicidades sí, a la familia Converse. Yo voy a comprar el como dices, Sanear, ¿no?
como dice Bretón, que yo veía que no solo a ti, a mucha gente le daba corazoncito a su comentario. Y eso demuestra humildad, ¿no? Porque tan fácil decir, ay, a mí qué me importa, yo ya estoy acá arriba. Y no, él sigue haciéndolo. De hecho, platiqué poquito con él y le comenté mi idea y me dice, sí, cuando quieras, ojalá lo consigas, porque quiero comprar otro. Okay. Ahí me gustó el rosa. Persona. El rosa está hermoso, güey, le llegó. Yo solo se lo he visto a Tavo. Está muy cabrón. Yo compraría también lo tiene. Yo compraría el rosa y el que tiene Román. Esos otros dos, aparte sí, de Low, que sí, Gaby también. A mí la Comer me hizo el favor de mandarme, lo cual les agradezco muchísimo. Y la verdad es que, pero repito, tenía rato que no me emocionaba tanto un par. Y eso que a mí no me gustan tanto los Low, pero este me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que son de esas piezas que hay que tener en la colección. Sí, pues bueno, pues ahí está el Converse de Saner. Entonces estamos de acuerdo que Converse ganó el Día de Muertos. Sí, pero o sea, tendría por mucho, sí. Tendría que venir algo así súper secreto que nos enteremos así de que tal marca con otro artista y ser algo así súper relevante. Te voy a dar un dato. Pero estarían al nivel, ¿no? Te voy a dar un dato de la ejecución. Te voy a dar un dato de la de Vans, que creo que no hemos mencionado, que la hace relevante, pero con todo el, o sea, disculpen, pero creo que lo de Saner es aún más relevante, pero ahorita que hablemos de la colección te lo cuento. Pues de una vez, pues vamos. Una vez, bueno, en teoría hoy ustedes están viendo esto el miércoles, mañana es el lanzamiento, vamos a estar ahí compartiéndoles imágenes de todo esto, pero hoy nos llegó la invitación y lo que yo creo que es relevante, que no sé si lo han mencionado en otros lados, creo que nosotros no lo mencionamos, que esta fusión con la lotería no es nada más porque sí, es colaboración con la Lotería Don Clemente, que son las como las loterías más famosas, o sea, es una empresa mexicana y son como las loterías más famosas, entonces creo que eso está padre, al final hay un acercamiento con una marca mexicana que también creo que es relevante, entonces, pues está cool, está bonita y creo que está bien aterrizada la colección. Sí, no, y ahora entiendo, mira, yo cuando la vi, como que no me, o sea, como que me hizo mucho sentido, pero al mismo tiempo dije, está muy bien hecha, pero no sabía esto de que era una empresa mexicana la que estaba por detrás, pero oigan. Pues ¿cómo no, que no lees el lo publicado en tu página, tío Romy? No, es que apenas llegó, o sea, pero es que no, según yo no venía en el boletín, ¿o sí venía? Sí, sí, se subió, perdón. Se subió. Entonces, ahí yo fallé en leer, yo no lo leí, lo vi apenas ahorita que llegó la invitación, que es colaboración como con esta Lotería Don Clemente. Güey, pues muy cabrón, güey, o sea, la verdad es que eso está chido, porque eso empieza a quitar al menos pretextos, no solo a las otras marcas, sino en sí a la gente que nomás anda ahí diciendo, ay, es que la campaña, ay, es que por qué no un artista, ay, es que por qué no sé qué, ay, que por qué. O sea, tío, siempre se van a quejar de cualquier cosa, esos nunca faltan, pero pues entre menos argumentos les des, pues mejor, ¿no? Y quitarse el miedo a las agencias, ¿no? Mira, o sea, la relación con el sneaker game o con el streetwear creo que ya tiene que ser parte de la vida diaria, ya es ¿sabes esto? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es Don Clemente? Por la Katsu. Por Don Clemente Jax, que llegó de Francia a México en los 80s y creó la lotería, aparte de la marca de chiles, Clemente Jax. Mira, qué dato tan interesante. Todos los días aprende algo. No sé si sabían, pero yo compuse esta canción. Ah, no, ¿va? Mira, también hacen los naipes, los famosísimos, la famosísima baraja española. Mira, qué interesante. Sí, pues tiene ahí su imperio de juegos de azar. Mira, bastante, bastante interesante. Digo, ahí para que todos los amigos se metan al Facebook de los tenis, busquen esa publicación que viene toda la información. Y mencionen a Bretón que no leyó. Ajá, exacto. Claro, es que me estoy cultivando en este momento sobre la marca porque yo dije 100% mexicana, pero creo que no es tan 100% mexicana, pero tiene influencia. No, y si hubo un acercamiento me parece bien, porque si ellos inventaron la lotería y la lotería es un juego tradicional, aunque sea de hace poco, pero tradicional mexicano, me parece bien. Algo les iba a decir, ¿no se acuerdan que había un par de lotería de Vans antes? No, sí, yo no me acuerdo. Sí lo hay, pero sí sacaron una colección, no me acuerdo de qué año es, pero era solo como ilustrada o ilustraba solo el juego de la lotería como tal. Este va enfocado a las piezas de la Catrina y del resto. Pero sí, sí, ya, pero ya había una colección. Estoy loco, ¿no? Ya. Sí, ya había una colección de Vans. Para que no pero me regañen.
2015, para que creo. No me regañen, la lotería viene de Europa, no es mexicana. Ah, bueno, entonces ya. Pero la empresa, una empresa gringa compra y bien establece en la fábrica en Querétaro, y ahí es donde empiezan a hacer la división de los juegos de mesa. O sea, sí se hacen en México. Pues. Ok. Bueno, si yo creo que todos... Es que de repente sale por ahí alguien que sabe más, claro, y nos va a quedar de, eso no es nada mexicano. Pero siempre van a salir, pero no... ¿No recuerdan mucho su infancia jugando lotería? Sí, claro. Yo sí. Entonces, pues ya, o sea, aunque no seas 100% mexicana, la lotería me parece un buen recuerdo, ¿no? Es tradición. Para nosotros. Claro. Sí, es muy tradicional. Uh-huh. Sí. Pero bueno, está bien. Pues ahí están dos propuestas para Día de Muertos. A esos niños que estaban desesperados hoy sin WhatsApp y sin Instagram, pues les contamos que nosotros jugábamos lotería cuando no había redes sociales. Exacto. Y perdíamos dinero con los abuelitos. Sí. Correcto. Sí, hay que, bueno, hay que esperar también la propuesta de Nike, ya ver todos los pares completos y de algunas otras marcas. De Adidas no, y también hay que esperar lo de Panam. Sí, que no me han dado respuesta, pero esperamos ya tenerlo pronto. Que ya les dije que cuidado y si Panam hace un par inspirado en el pan de muerto, ya. Se chingó a todos. Perdón, Saner. Sí. Y que oye, lo combinen hablando, con el del café. Ahorita que estamos hablando tanto de Saner, me acuerdo de un episodio que por ahí alguien etiquetó a Seger en una foto con Saner, ¿no? Ojalá y pronto nuestro amigo Seger tenga por ahí también ya algo, ¿no? Sí, pues lo último que hizo fue, cercano al Sneaker Game, lo del Soul. A él que sí le gustan los tenis. Sí, porque sí, Saner no es un sneakerhead como tal, y Seger pues es más apegado a la cultura, ¿no? Como consumidor, digamos. Mucha influencia japonesa de mi amigo Seger, el maestro Seger, aquí en el maestro, lo queremos mucho. Otro saludote. Que ya nos dijo que cuando tenga el estudio y pase un poquito todo este desmadre, nos va a invitar para platicar con él. Pues ahí ya me echa porras, porque también él es runner, y ya me dijo ahí que le eche ganas. Entonces, máximo respeto al maestro. Pero aguas, no es lo mismo correr contigo que correr en ti. Ah, claro, desde luego. Hay una gran diferencia. Sí, depende de qué quiera ahí mi amigo. Y pues ya, creo que así como cosas importantes que vamos a tocar, obviamente está lo del libro del décimo aniversario. Pero, de Kit. Pero antes de que cambies el tema, hemos estado hablando mucho de Día de Muertos, pero también hay pares de Halloween que ya vienen, ¿no? Que es el lado de la cultura mexicana. Eso lo platicamos después. Si quieres que lo contemos después, bueno. ¿Cuánto llevamos de programa? Para ver si nos da tiempo. Una hora. ¿Una hora nada más? Sí. Es que no sé si hablar la próxima semana del libro de Ronnie. Ya que lo tengamos. En teoría, ustedes están viendo el miércoles, hoy nos llega el libro, hoy tiene que llegar. Pero bueno, ojalá. Vamos a hablar eso. Ya sabían que aquí festejaba su décimo aniversario y a Ronnie pues, se le ocurrió sacar un libro, ¿no? O sea, porque el editor de GQ, ya lo habíamos platicado, se acercó con él y le dijo, ¿qué te parece si armamos un libro de tus memorias y de tu futuro? Y de ahí se desprenden pues muchas cosas. Sí. 300 páginas, ¿no? Un libro que nuestro amigo Sanasi pensó que iba a pagar en $600. ¿No? En 6 mil pesos, $300. A $300, pero no, fueron 600 pesos, $30 dólares nada más. Sin pagar yo también impuestos, me asusté, güey. Que no genera impuesto. Yo me asusté mucho cuando le pregunté a Remán que puso 315 y luego 315 pesos de envío. Y dije, ¿pesos? Porque sí lo dudé, güey. Pero bueno. Esa es una cosa que si algún día volvemos a ir a Nueva York, lo voy a llevar para si tenemos la suerte de encontrárnoslo en Kit, que me lo firme, güey. A mí me encantaría tenerlo firmado, güey. Sí, güey, sí, cómo no. Sí, esas cosas sí vale mucho la pena tenerlo. Pero bueno, sacó el libro, lo compramos, vamos a intentar enseñárselos la próxima semana. Y de ahí ha habido como muchas cosas, ¿no? Este año Kit empezó como muy tranquilo, ya lo habíamos platicado, ¿no? Como que el festejo venía, pues hay más o menos, 2-3 pares por ahí. Pero y de repente fue esta semana. Se pone en chinga. ¿Por qué? Pues porque el 30 de septiembre es el día del aniversario. Otra de las cosas que estaba anunciando, además de pues, muchas colaboraciones, hoy salió una cosa con Kangol,
Por ahí lo de New Era, ¿no? Tiene la nueva temporada también ya de su línea como tal de kit. Que es a Varsity, ¿no? Que tiene aquí lo del décimo aniversario. Está completamente fuera con los parches. No mames, qué cabrón, habrá de costar 20 mil pesos, ¿no? Pero lo relevante fueron el tenis esta semana, ¿no? ¿Qué pasó? Lo de... Clarks. Clarks, sí. Dos nuevas siluetas que va a lanzar con Clarks. Así es. Recuerden que él hizo un acuerdo con Clarks donde él iba a diseñar las siluetas y Clarks las iba a producir porque dijo que cuando hizo World of Niche le dio buena, ¿no? Entonces, saca dos modelos. Uno que es el upper del Bullet de World of Niche, él ya lo explicó. Es tal cual el upper. Y esta suela de crepé, ¿no? Que tienen los Clarks. Y una Chelsea Boot, que se me parece bien interesante. Porque lo que él dice es, el reto era que el Chelsea Boot se viera como una Chelsea Boot, pero se sintiera como un par de tenis. Se llama The Ratlet. The Ratlet. Muy, muy bonita. Esa sí le quedó muy cabrona. El otro me parece muy bueno, pero es así como de... me sobraron uppers del World of Niche. Déjame, le pongo una suela más cómoda. Es lo más cercano que quienes quisimos un World of Niche vamos a estar de poder tenerlo, güey. Eso es lo más cercano. Y la verdad es que es increíble, güey. A mí me gusta muchísimo, güey. El color le ayuda muchísimo. El color es muy bonito. Estoy consciente que hay gente que tiene poco de escucharnos. Para quien no sepa qué es World of Niche, en el blog, aunque no esté actualizado el blog, pero métanse y hay un artículo en donde Román nos cuenta toda la experiencia del World of Niche para que conozcan qué es esto, que era un par super premium, con cita, que había muy pocas piezas, que estaba enfrente de Kit, en donde antes era Atrium, si no me equivoco. Después fue Kit Women, ¿no? Es donde estaba... Ajá, exacto, donde después fue Kit Women. Pero nadie sabía que era de Ronnie, o sea, como que Ronnie así como que, ay, sí, yo apoyo esta marca porque es nueva y está en crecimiento y por ahí sale una colaboración con él. Porque el dueño es bien pitudo y así, ajá. Ajá, pero nadie sabía que era de Ronnie. La marca desapareció y hace poco en una entrevista que le hacen a Ronnie en Sneaker News, ¿o en dónde fue? Creo que sí. O en Footwear Magazine, algo así fue, ¿no? Footwear News. Footwear News, que de hecho fue portada de revista, ahí es donde él como que suelta el chisme de que él era el dueño de World of Niche. Entonces, bueno, esto es que fue su primer intento como de él crear su propia silueta en la marca. Pero ahí chequen el artículo de Román, él tuvo el privilegio de vivir la experiencia de World of Niche, ahí tiene su par. Y pues ya, para que entren en contexto de por qué el regreso de esta silueta y por qué nos llama tanto la atención. Sí, el tema con World of Niche, así muy rápido, es que es, creo que era la definición perfecta entre exclusivo y limitado, ¿no? Siempre decimos que hay pares que son exclusivos, hay pares que son limitados, y hay pares que simplemente están hypeados, ¿no? O sea, y aquí creo que se combinó mucho las dos cosas primeras. Era limitado porque sí sabíamos cuántas piezas había, solo había 50 piezas por cada modelo y por cada color. Entonces, había un número, ¿no? Y era exclusivo porque pues no cualquiera podía ir a comprar, ¿no? Tenías que ir a fuerzas a Nueva York, sacar cita y demás. Entonces, sí tiene como ciertos pasos, pero échense ahí la reseña que preparamos. Y creo que es, para él yo creo que es algo como cool, ¿no? El hecho de, pues voy a celebrar 10 años de Kit y pues voy a tratar de utilizar el upper de una marca que pues ya desaparecí, pero pues que al final sigue siendo mi diseño, ¿no? Entonces, aquí el tema con 8th Street de Ronnie Fike es que, spoiler alert, hay muchas posibilidades de que llegue a México. No sé si en particular esos dos, pero sí hay muchas posibilidades. Por Clarks, ¿no? Uh-huh. Que es una marca que tiene presencia importante en el país. Entonces, pues estén atentos, porque sería de las pocas ocasiones que hemos visto algo de Kit en México. Solo Puma y ahora pues Clarks. Y vale muchísimo la pena. La verdad es que prueben Clarks, están chingones. Desde un Wallaby hasta esto muy, muy sneakerhead, ¿no? Pero pues ya estamos saboreando el libro para el próximo programa. Sí. A ver qué tal. ¿Qué más? ¿Se agotó? Sí, güey, no mames, en chinga. Porque era muy barato, pues $15. Sí, claro. Mira. Yo también me quedé con lo de $300. Dije, no, no manches. Ah, no mames. Pero creo que sí hay que destacar
todo lo que hizo en cada uno de los países que tuvo, que tiene una tienda. Porque en cada uno hizo una experiencia diferente, ¿no? A mí el que más me impresionó, o de los que más me impresionó, fue lo de Miami. Si tú ibas al Carbonet de Miami, ese día, una noche antes del lanzamiento a nivel mundial, te iban a dar el libro y te iban a llevar, en tu cuenta, te iban a llevar una pluma para que firmaras la cuenta. La pluma es de Carbonet por Kit y aparte te daban el libro de regalo. ¡Wow! Y en la de... Pero era al revés, ¿no? ¿Qué? O sea, tú ibas a cenar ahí y si llegaban para que firmaras tu cuenta con la pluma, es porque te daban el libro. No sé, ahí decía, todos los que vayan a cenar van a recibir en su cuenta una pluma que se pueden llevar para firmar y aparte van a recibir el libro. ¿Y en dónde dieron los Jordan blancos? ¿Cuáles Jordan blancos? ¿No traían unos Jordan 1 Mid o un... Ajá, ¿no? Ah, él traía un Jordan 1 para el festejo de su aniversario, pero... Pues, sí. No sé. Es no que si como regalado, no creo. Pasó en la galería una foto donde estaba como la invitación de la cena. La cajita que supongo era del libro y venía el par de tenis sobre la mesa, así impecable, puro. Creí que también estaba como... Solo que se lo haya dado como regalos invitados de su cena personal, porque acuérdate que esa es una característica de las tiendas de Kit, que dependiendo del número de tienda que es, los cast son del silueta de Jordan. Uh-huh. Si no me equivoco, ¿no, Román? El Jordan 1 estaba a la que conocimos nosotros, que no sé si lo pusieron ahora en la nueva. Pero hay unas que tienen un Air Max, ¿no? Sí, también, ¿verdad? Air Force, es que yo me acuerdo haber visto el Jordan 1, el Jordan 2, el Jordan 2 y el 3, pero no me acuerdo del Air Max. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Tendría que tendría que irlas a visitar, fíjate. Según yo, las tiendas tienen siluetas de Jordan. Puede ser. Ah, sí, es cierto, porque por ahí hay una que tiene el 5. Ese sí, como que lo tengo muy en mente. No me acuerdo, pero algo así tiene que ver el que... Pero bueno, el chiste es que en cada ciudad que tiene una tienda, él hizo una cosa hizo en París, otra cosa hizo en Nueva York, otra cosa así. Pero ¿cómo va desde lo más, cómo decirlo, premium de la cena en Carbonet hasta lo más básico de su barrio de regalarlo en las pizzas que él compra, ¿no? Lo de las pizzas estuvo muy cabrón ahí en Brooklyn. Sí, güey, o sea, eso es lo que creo que la otra vez teníamos una discusión, estábamos en Headquarter y estaba obviamente mi querido amigo Ricardo Campa, estaba Lord Pedro, que chingue su madre, y estaba Sam. Y estábamos discutiendo justamente esto, ¿no? La típica discusión que nomás lo hago por hacer enojar a Ricardo, no por otra cosa, de pues, Hiroshi versus Ronnie, ¿no? Y la importancia de Ronnie. Y Sam decía algo interesante, ¿no? Él decía, es que creo que lo que hace muy bien Ronnie es el tema de las experiencias. O sea, tú cuando vas a comprar un producto, no es el producto, sino toda la experiencia que hay alrededor y todo lo que sucede alrededor del mismo, ¿no? Y sí, o sea, creo que así como decimos que Kanye es un genio de la mercadotecnia, creo que Ronnie también lo es. Hiroshi, yo nunca voy a negar su legado, nunca voy a negar su importancia. Por más que yo diga que echa la hueva, la verdad es que el tipo, pues sí está a otro nivel. A veces creemos que siempre hacer algo muy impactante tiene que ser necesariamente innovación, cuando cosas como las que hace Hiroshi también entran dentro de lo que él hace, como lo explicaba Bretón el otro día, ¿no? Pero siento que Ronnie, así como decimos que Saleje hoy es el gran talento, yo siento que Ronnie era Saleje en 2010, 2011, justamente cuando empieza aquí, ¿no? Era el tipo que hacía cosas diferentes con las marcas, el tipo, y además algo que siempre vamos a, por ejemplo, ahorita decíamos de Saleje, ¿no? Por ejemplo, Saleje lo vemos con Crocs, lo vemos con Anta y lo vemos con New Balance, pero como que nunca se pisan los talones, ¿sabes? Es como que Anta vive en un mundo, Crocs vive en otro, New Balance vive en otro. Pero este cross-function, ¿no? De Ronnie, de poder colaborar con la marca que él se le dé la gana, creo que eso nadie lo tiene, ¿no? O sea, si eres Fragment, colaboras con Nike. Si eres Supreme, colaboras con Nike. Si eres, no sé, si eres Vape, colaboras con Adidas. O sea, como que todos están muy bien delimitados. Por ahí habrá alguien que tenga dos o tres otras propuestas en algunas otras marcas. A lo mejor Vape ahorita, ¿no? Que lo ves con New Balance, lo ves con no sé qué, con no sé cuál. Pero así como otro que lo pueda hacer, pues es Ronnie. O sea, la neta es que está
muy cabrón, pero nunca vas a ver un vape por Nike, por ejemplo, ¿no? O al menos no ahorita. Y Ronnie, pues, al menos con las grandes, ha colaborado. Entonces, yo siento que sigue siendo un crack, pero pues obviamente habrá gente que minimice, ¿no? Habrá gente que dice que es producto del dinero. No lo dudo, pues tiene un chingo de dinero, pero hay gente, a mí me dan $100 millones y yo no sé hacer una kit, por ejemplo. ¿No? O sea, no es dinero. Hay que tener talento. ¿Eh? No, pues mejor los agarras y te vas. Claro. Claro. Compras tu isla autosuficiente y listo. Porque además, aunque él no sea el que diseña, sino el que vende la idea, pues tienes que ser muy buen vendedor, ¿no? O sea, no es de que lo que les digo, a mí me dan $100 millones y digo, ah, claro, voy a contratar a Saleje para mi marca. Güey, pues para empezar, para venderle a Saleje la idea, ¿no? Y este cabrón, pues ha hecho eso de su marca para venderle a un equipo muy cabrón todas las ideas que él tiene y venderle a las marcas esas ideas que tiene para poder ser desarrolladas. Entonces, lo vamos a platicar ya con más detalle el próximo y un poquito más de su influencia. Por ahí tenemos el programa especial de Ronnie, pero creo que sí sería bueno como echarle un vistazo a estos 10 años y algunas de las cosas más importantes que ha hecho. Hay que ver qué siluetas pone o qué es lo que más destaca en el libro, ¿no? Porque nosotros ahí estábamos diciendo que igual íbamos a elegir nuestras 5 favoritas, pero ¿nos aguantamos o quieres que de una vez lo hagamos? No, nos aguantamos para el próximo programa. Sí. ¿Y qué más esta semana? ¿Qué tenemos? ¿Qué viene para este fin? Digo, ya dijimos que viene el Starfish en sneakers. Ya confirmaron el Clot, el gris. Mm, uh-huh. Muy bonito, ¿eh? Especulación, que no pensábamos que no iba a llegar, no sabíamos qué onda, ya está confirmado. Para el 9 de octubre, o sea, ustedes están escuchando. Sábado. ¿No? Sábado. 6, 7, 8, 9, el sábado, correcto. Tienda física, solo Jet y Amy. Tienen dudas. Ese mismo día un Jordan 12 de esos clásicos de Chaburruco, que es muy parecido al taxi, ¿no? Que se llama, se llama Royalty, pero son los mismos colores del taxi, ¿no? Muy similares, sí. Cambian 2-3 cositas. Bonito. Pues para los que no tienen un taxi, pues sí. Ahí viene hoy, que esto es, no, el jueves, mañana, un Jordan 5 para mujer, muy bonito, un Bluebird. Y para el 25 de octubre, finales de mes, un Dunk Low, muy Wu-Tang, pero low. Ese quiero, güey. Ese sí lo quiero. Reverse no. Rod, ¿no? Viene lo de Vans, que ya les dijimos. ¿Qué más por ahí tenemos, Papu? Oye, Papu, creo que se nos quedó trabado. Ajá. Esta vez ahorita. ¿Qué más? Oye, que... Toma el screenshot. Bueno, debiendo que... Nos estamos grabando el lunes, que nos están viendo el miércoles, que el lunes salió el par de Flanders por Adidas. Ah, sí, como que no le hicieron mucho ruido, ¿no? Y creo que merecía algo. ¿Llegó más a México? Sí, estuvo en la página de Adidas. En la página. No, ni me fijé, güey, yo sí lo agotó. Quería. $3,800 se agotó. Pues barato no es. No era, pero está muy bonito, pero está muy bonito. Es como un, ¿cómo se llama? ¿Un loafer? Ajá, sí, más o menos un loco con agujetas. Es más como un... ¿Cómo se casín? Llama? Como un topsider, ¿no? Ándale, como un zapatito de bote, exacto. Bonito, buenos colores, muy característicos de Flanders. Sí, claro. Está muy bien bajado. Sí. ¿Y no llegará a tiendas? Pues se supone que salía, o debe salir el viernes. De acuerdo a lo que decía, lo que traía como la info de publicación acá, me sorprendió a mí también hoy que te llegara el correo por lo de el grupo este de Members Only. Pero sí, se agotó. Pues ok, pues seguramente va a haber en tiendas. ¿Qué otra cosa? Y pues ya, ¿no? Creo que no tenemos gran cosa. Hubo muchos Yeezys, muchos restock de Yeezys en la semana, en Invictus, en TAF, en Lost, en Jet, en Amy, en Alive, en TAF, en Soul, creo, ¿no? Sí, lo que pasa es que los Yeezys que se van rezagando, los van soltando poco a poco, o les permiten a las tiendas hacer publicidad solo en ciertos momentos.
Pero sacaron pues buenas cosas, ¿eh? Hubo Quantums de los OGs, uh-huh. Hubo del Blue, Frozen Blue, hubo Calcite Glow del 380, que es el que a mí más me gusta y de todas formas no lo logré conseguir, pero pero hubo varias cosas buenas. Hubo del 380 este, que es el Alien Blue, ese está muy bonito, este 380. El miércoles. ¿Del Calcite? Pues es 8.5, ¿no? Es 9, güey. No, yo creo que ya ese ya me queda muy grande, güey. ¿Te queda muy grande? Sí. Pero la gente quejándose de todos medio, modos, ¿no? Que... Ah, sí. ¿Pero quejándose de qué? De que no alcanzaban. No, decían, nah, es que GC Day tercermundista. Ah, sí, por ahí dijeron eso, sí. Y ahí me empecé a pelear. Me empecé a pelear ahí en máximo respeto a nuestro entonces, grupo de Discord. Pues la sí, gente se queja de todo, güey. O sea, eso está impresionante. O sea, nosotros nos quejamos de la gente que se queja. Eso me queda claro. Pero es impresionante cómo no le das gusto con nada, güey. Ahora, la verdad, la mayoría de los que se quejan son los que no compran. El que más chilla es el que no compra. Regularmente. ¿No? Quejas de gente pendeja. El que no compra o el que no se va a formar o el que no se va a apuntar a las dinámicas. El que quiere todo fácil. Pero yo no entiendo la queja, o sea, están sacando más pares. O sea, ¿cuál es la queja? Pues que no son el GC Zebra que les mandan a su casa regalado, güey. Eso es. Que se tienen que esforzar porque el viernes lo tuvieron que hacer a las 12 de la noche porque eso era el subió los. Y aunque no se los mandaran, güey. O sea, es más, hay gente que aunque tú le mandes el par y le digas, güey, yo te aparto, ya dijo que si se los apartan pierden la emoción. Entonces, no, ninguna les embona, güey. Bueno, sí. Pero bueno, está bien. Ya vamos a ver si no hay nada. Pues, creo que no. Creo que no hay nada. Lo de Kit lo platicamos la próxima semana. Lo de los pares de Día de Muertos lo platicamos la próxima semana. Bueno, Halloween. Y ya. Creo que no, no tenemos. A ver si puedo tener algo de Vans para mostrárselos aquí. Y a ver qué más sale. Sí, hay que esperar a ver qué show la próxima semana. Pero bueno, pues muchas gracias, amigos. Doctor, ya despídase. A la chingada, órale. Cuídense mucho, amigos. Recuerden escribir todos los buenos comentarios y darle ahí likes al video en YouTube. Y pues nada, PPMTZ007. Cuídense. Ay, el doctor. Y vean su programa si es que no lo han visto con los de Uncover. ¡Uncover! ¡Saludotes! ¡Uncover! Papu. Pues agradecerle a la gente que nos vio durante este poquito más de una hora. Recordarles que sigan utilizando el hashtag, los de los tenis, y mencionándonos, etiquetándonos en sus fotos en Instagram para que el fin de semana hagamos una selección de las mejores 5 y las subamos a nuestras historias. Recuerden que se quedan en los highlights. Síganos en TikTok, ahí estamos subiendo más cosas. Ahí Bretón subió lo de Billie Eilish. ¿Qué más les iba a decir? Esta semana esperemos no abandonarlos, o sea que si Román quiere, hoy en la noche... El show del tío Román en, sí, hoy, en hoy, Twitch. Hoy. Mañana chismecito rico. Y el sábado esta vez, pase lo que pase, espero que estén los utileros con ustedes. Y gracias cámbialo por el apoyo día, que nos están dando. Ya les dije, cámbialo de día. Pásen pero qué martes. Día. ¿Qué los día? Martes, güey. ¿Los martes, Bretón? Pues ya que se cerró todos los deportes, güey, está chido. Puede ser que sí. Bueno. Ahí piénsenlo. Oigan. Igual va a haber... El miércoles y mañana chismecito rico. ¿Saben de qué no platicamos? Del cost por Headquarter, lo de CDG. Ya lo contamos la semana pasada. ¿Sí? Sí. Ah, sí, ya habíamos quejado, nos habíamos quejado del ASICS. Ya no, todavía hay ASICS, 7500. Está bueno, compren. Bretón. Pero nada, ya lo dijo el Papu, gracias por vernos, por escucharnos, por sus comentarios, por apoyarnos en los streams. Pues nada, sigan utilizando hashtag. Atentos a los que estamos publicando, atentos, ya lo dijo Papo, al TikTok, al Twitch, y pues nada, aprovecho para darle gracias a la gente que por ahí luego me escribe y me echa porras o me dice que ya está empezando a correr también, muchas gracias, y pues nada, por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, a mí me pueden seguir en @breton27.
A mí síganme en arroba Edgar Román 12. Dos programazos no hype esta semana, que ya no es sorpresa porque ya todos saben. El de Kicks Cartel y el de La Cotorrisa. Qué bien la pasamos con los de La Cotorrisa. Gente muy amable. Lamentablemente tuvimos bien poquito tiempo. Así, desde que llegó el manager nos dijo, tienen una hora, no se pueden pasar de una hora. Pues ya, no hay muchas cosas que quedaron en el tintero, pero la verdad es que se portaron muy chidos. También la gente de Lost, muy chida por ahí apoyarnos con eso. Y pues ya, nada, vámonos. Ya saben, como dijo el Papu, el show del tío Román, miércoles por Twitch, los domingos en Instagram. Y ya, que chingue su madre el Poxte. Y todos los demás también. Ahí nos vemos. Él entre la cruda, Román.